Alcázar de Barrameda, Cádiz. ¿A qué habéis venido hoy aquí? Bueno, pues a disfrutar, a pasarlo bien, moto, alcohol un poco y fiesta. ¿Es la primera vez que venís este fin de semana? No, ya me llevo 3 años viniendo. ¿Cómo seguiremos? A tope. Lo vamos a pasar de vamos a los cardíacos de San Lucas Barrameda, mira, aquí tenemos. Es la más guapa. Venga, yo estoy. Venga, aquí, venga, venga. También, mire que oh, hemos hecho 950 kilómetros, creo, y ha merecido la pena, la verdad. Sí, jueves hasta el lunes. Hasta el lunes. 4 pisos alquiladas, que estamos dando el dinero aquí en el pueblo. ¿Dormimos qué? ¿Queréis a la carrera o no queréis? Vamos a la carrera y dormimos en Manzanares, por la noche. Por supuesto. Imagina bien, imagina bien. Imagina bien. Venimos de Montornès del Vallès, un pueblo cerca de Barcelona, al lado de Montmeló. Y hace ya, bueno, venimos aquí a Alcañiz desde que se inauguró el circuito. Venimos a rodar al circuito, venimos para Superbike, venimos para el Mundial de MotoGP y ya somos casi aquí con una fiesta espectacular, muy buen ambiente y aquí con amigos y pasándolo bien. Pues beber y comer, aprovechar la gastronomía de la zona. Y saludar a todos los amigos que tienen aquí bares y pubs y pasarlo bien un poco, ¿no? Y luego, pues mañana enterarnos de cómo van los entrenos y la carrera y, bueno, fin de semana de motos, total. Mi nombre es Jorge Tello, vengo desde Teruel y llevo, este es el tercer año que estoy aquí en MotoGP, en Alcañiz, con el equipo de Green Cave, y para mí es una ilusión tremenda, inmensa estar aquí un año más con este ambientazo que tenemos aquí detrás, tanta moto, un buen rollo increíble, es algo increíble, o sea, muy difícil de explicar porque es que hay que vivirlo, hay que estar aquí, hay que sentirlo, verlo, y estar aquí para darlo todo. Por mi parte, es un placer y encantadísimo de estar aquí un año más, como siempre.